Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Edu Garrido de 77 Fit Media para hacer un pequeño análisis, si es que se le puede decir así, de la competición de este fin de semana pasado en León, que la verdad me ha dejado un sabor tanto agridulce de boca y una reflexión que tengo que compartir con vosotros porque, bueno, porque en definitiva este canal, intuyo que este vídeo puede ser polémico y voy a intentar que sea lo mínimo posible porque me encuentro yo también en una, francamente, en una contradicción y en una dicotomía muy fuerte, es que este canal nació en su día y hace bastante para hablar de cosas, especialmente sobre el mundo del CrossFit, aunque por extensión sobre el mundo del fitness, que la voz canónica muchas veces no puede pronunciar. Es decir, CrossFit emite un mensaje desde CrossFit y en aquel momento no había voces disruptivas que pudieran opinar contrario a lo que opinaba CrossFit. Y este vídeo, este canal, nació con esta voluntad, la voluntad de ofrecer una mirada crítica. Y cuando digo crítica, no me refiero a criticar, no me refiero a simplemente el hecho de criticar a gente, ni mucho menos criticar a las espaldas, sino todo lo opuesto. Criticar en contraposición a ser un dogmático, entendiendo dogmático como esta es la verdad y la verdad no se discute. O sea, desde el momento en que la verdad no se discute, nos estamos equivocando. Entonces, este canal nació con la voluntad de ser crítico, de ser crítico con 77 Fit primero, con CrossFit por extensión y con el mundo del fitness por extensión y muchas veces con la propia vida, ¿no? Y de aquí y aquí se han hablado de miles de cosas, algunas muy micros y algunas muy macros. Entonces, cuando yo me planteo este vídeo, entro como, vale, si hago este vídeo, sé que habrá gente que se puede molestar, pero si no hago este vídeo, estoy fallando también al motivo por el cual nació este canal, que es un canal que, insisto, que cuando alguien entre, pretendo, siempre hemos pretendido que se lo pase bien y sobre todo que salga de él con una píldora, una noción distinta como haya entrado, sea un vídeo de 5 minutos, sea un vídeo de 20, que cuando lo termines digas, ah, pues mira, puedo no estar de acuerdo con Edu, pero esto no lo había pensado. O esto de esta manera no me lo había contemplado. Y este fin de semana en León sucedió una cosa que me veo en la obligación de comentar. Y esto, tened en cuenta que lo digo habiendo ganado Chete y Valentina, que podría ser muy oportunista si hubieran quedado sextos, pero en cualquier caso no lo digo totalmente independientemente del resultado, ni tan siquiera voy a elogiarlos porque no es ni por asomo el caso de Fernando Llaneza, que se merecía un vídeo para él solo, es otro tipo de contexto. Chete y Valentina tienen sus elogios, pero no por haber ganado León, por otras muchas cosas, no por haber ganado León, pero tengo la, entre comillas, ventaja de que como mínimo sé que el vídeo no es oportunista porque salieron campeones, así que ni tan siquiera puedo decir que me esté quejando de nada. El tema es el siguiente y también le he dado muchas vueltas. ¿Cómo expreso esta opinión sin que nadie se pueda o se puedan ver lo mínimo afectados posible? Y la única manera de llegar a un sitio que sea más o menos amistoso es la siguiente, y esto sí es una propuesta que os hago a toda la comunidad YouTube y toda la comunidad CrossFit que sigue más o menos este contenido y a los cuales os pido ayuda. O sea, lo que os estoy haciendo ahora es pediros ayuda. Y ahí va el punto. En su día hice un vídeo en el que dudaba sobre la credibilidad de las competis en las que una programación, en ese caso HWPO, Pays Off PO, correcto, Matt Fraser, programaba un evento en el que había atletas de esa programación compitiendo en ese evento. Y lo ponía en tela de juicio no porque creyera que Matt Fraser le pasaba los entrenos a sus atletas, sino porque existe un sesgo, como cualquier creador, cualquier guionista, escritor, músico, creador de entrenos, tenemos sesgos, vías por las cuales tendemos a salir, que nuestros atletas conocen de forma consciente o inconsciente. Y a pesar de que Matt Fraser, estoy seguro, que no le pasa los watts a sus atletas antes de ir a una competición, incluso podrían llegar a decir, oye tú, te paso los watts 3 meses antes y lo que ganamos vamos a medias, eso sería como muy rebuscado. Sé que esto no sucede, pero lo que también sé que sucede por defecto es que el atleta que está acostumbrado a entrenar como Matt Fraser, cuando Matt Fraser compita tiene ciertas ventajas. Y esto, personalmente, creo que como deporte serio es algo que debe ser revisado. Este vídeo yo ya lo hice y me alegra mucho, voy a no decir nombres por si acaso, pero recibí una llamada de un organizador de una competición y estuvimos hablando de ese vídeo. Y me dijo que se había replanteado su competición gracias a ese vídeo. Dije, hey, que
O sea, era la última competición del mundo en la que estaba pensando en la tuya, pero si, de hecho, le dije, estaba pensando en HWPO y en Matt Fraser. Y me dijo, ya, tengo claro que no hablabas de mí, pero a mí me sirvió para darme cuenta de esto y para la siguiente edición de nuestra competición estamos hablando con un programador externo que no tenga ningún tipo de interés o de interés en el sentido de que sea parte interesada de la programación y que sea un programador externo. Pues esa duda sobre que un programador sea programador de la competición y lleve atletas suyos, yo sigo teniéndola, pero es que este fin de semana en León yo creo que se ha cruzado una línea que ya para mí es cuando injustificable en el sentido, no lo digo en sentido negativo, lo digo en sentido literal, no encuentro una justificación a ello, que es que una programación envíe a su fundador a competir en esa competición, ¿vale? Entonces, ¿para qué hago este vídeo? Porque ahora lo fácil sería venir aquí y empezar a despotricar, como muchos han hecho, algunos público y la mayoría no público, a cagarme en la madre que parió a toda la comunidad CrossFit, pero no es la finalidad ni de este canal ni de este vídeo, porque si quisiéramos hacer beef, si quisiéramos hacer salsa rosa, la haríamos semana sí, semana no, y la verdad es que vídeos polémicos ha habido 4 o 5, dieta carnívora, dieta y el machismo y el CrossFit, o sea, ha habido 4 en 8 años, no sé cuántos años lleva este canal. Entonces, para nada mi vídeo es juzgar o opinar o ni mucho menos despotricar sobre que una programación haya programado los eventos de una competi y a su vez enviado a su fundador o uno de sus cofundadores a competir en ella. No voy a juzgar al respecto, voy a dejar que sea la comunidad que juzgue, porque lo voy a hacer con la siguiente premisa. He dicho al iniciar el vídeo que este es un sitio en el que se pretende mirar el mundo del fitness, el mundo del CrossFit y el mundo en general desde un punto de vista crítico, y para que algo sea crítico tiene que ser, por definición, tiene que abrazar opiniones, tiene que contemplar otras maneras de ver el mundo y tiene que integrar las que considera válidas. Entonces, voy a dejar que seáis vosotros quienes me ofrezcáis a mí un punto de vista que hasta ahora he sido incapaz de conciliar. Y es que en mi mapa mental, es decir, con las gafas que yo veo el mundo, soy incapaz de entender en qué contexto queda justificada la situación que acabo de exponer de León. Entonces, me encantaría que esta vez fuerais vosotros quienes pusierais en comentarios qué cosas se me están escapando para poder entender que puede haber alguna razón por la cual una programación puede enviar a sus atletas y a sus entrenadores a competir en la competición que están programando. Porque a mí, francamente, con las gafas que veo el mundo, que intento que sean lo más amplias, lo menos desviadas y lo más críticas posibles, con mis gafas soy incapaz de verlo. Entonces, me encantaría que si alguien de nuestra audiencia ve que, o sea, pues mira, se te ha escapado este punto, podría ser que por aquí tendría justificación que tal cosa sucediera. Yo voy a estar tremendamente agradecido porque me va a hacer un poco mejor persona este vídeo. E insisto, ya por acabar, en dos cosas. La primera, no, ni tan siquiera estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que no entiendo, o sea, no concibe mi cerebro la percepción de esta realidad, entonces intento que me expliquéis vosotros en qué contexto se puede entender, si es que lo hay, si es que alguien me lo puede ofrecer, si no, y este es el punto dos, si creéis que no existe, o sea, dad vuestra opinión libre, como siempre, comentarios sobre si creéis o no creéis que hay una justificación, pero por favor, con respeto. Y simplemente para que lo sepáis, yo ya parto de una idea preconcebida en la que doy por hecho que ni los atletas ni los entrenadores de las programaciones que programan las competiciones y compiten en ellas saben los words. O sea, yo ya doy por hecho que eso no sucede. Si me decís que, Edu, pues que no saben los words, yo ya doy por hecho esa realidad, ¿vale? Pero aún así, creo que es demasiado peligroso hacerlo, es demasiado tendencioso hacerlo. Creo que deja demasiadas suspicacias en el aire, sobre todo si se acaba dando que uno de estos atletas, uno de estos entrenadores, gana la competición. Es decir, es complicarte la vida en exceso. Y ahora ya sí, por favor, insisto en el hecho de que ni tan siquiera juzgo si está bien o está mal, simplemente quiero tener otras herramientas para entender lo sucedido, porque tal vez soy yo a quien le falta amplitud de miras y simplemente os pido que expreséis vuestra opinión y me ofrezcáis a mí más puntos de vista
pero por favor, hacedlo con respeto. Hacia mí me da igual, pero si por lo que sea tenéis que hablar de otra persona, hacedlo con respeto. Ofrecéis lo que tengáis que ofrecer, explicad lo que tengáis que explicar. Por favor, tened respeto, no hacia mí, me da igual, pero sí hacia otras personas de las cuales podáis hablar en este vídeo. ¿Ok? Nos vemos ya en el 23.1, ¿no? Hoy es miércoles. No, nos veremos justo antes del 23.1, así que todavía no os deseo suerte, os las desearé la semana que viene. ¡Chao!